Hacer un retrato gigante que proviene de un formato de un cuadro calado, y lo que más me interesa lograr en este trabajo es captar la expresión de la persona, y en general trabajo con personas que han tenido mucho sufrimiento interno, entonces me interesa que la mirada quede súper potente y que cuando la gente pase y lo vea sienta como una sensación como cultural de estar viendo a esta persona que lo está mirando fijamente con todo su mundo interno y expuesto. Me llamo Maximiliano Allende. Voy a trabajar sobre la historia un poco de este espacio, del edificio, del UNTAC 3. Fue el edificio que mandó hacer Allende. En la misma política de hacerme cargo del espacio, recolecté de acá mismo desechos que habían en la parte, en el ala que se quemó del edificio, y con esos desechos voy a construir mi soporte y sobre él voy a trabajar esa temática en un dibujo. Mariana Gallardo, estudié Artes Visuales en la Universidad de Chile. Estoy haciendo un magíster en la Chile ahora, soy fotógrafa y ahora estoy trabajando con el archivo fotográfico. Voy y recolecto fotos del persa y las bordo. Y la manera de recopilar esas fotos tienen que ver con las relaciones de poder. Busco fotos que ilustren eso, ya sea en la religión, en lo político o en las mismas condiciones del cuerpo. Pablo Rodríguez, y voy a hacer una pintura que ocupa como soporte y paleta de toda la construcción de la imagen, la misma tela. Es óleo y acrílico sobre tela. Me llamo Ignacia Muñoz y voy a trabajar con pintura. La idea es trabajar sobre las distintas imágenes formas que ha tenido el edificio, el actual edificio del GAM, como en su contexto histórico, pero siempre ligado a la visualidad. Cómo estas figuras van transformándose y pueden calzar o descalzar entre sí, las cuales voy a trabajar en unos bastidores transparentes con óleo sobre tela.